Buenos días, eh, tengan todos, ya son las 11. Vamos a comenzar con el seminario web de, del día de hoy. El día de hoy, el seminario lo voy a dar un poco diferente. Vamos a. Casi todo, todo el seminario va a ser en la interfaz gráfica de, de Abacus: pocas imágenes, poca, pocas ecuaciones. Eh, el tema de hoy es colapsación y postcolapsación. En la escuela de ingeniería normalmente nos enseñan este, estos temas como pandeo. Y bueno, nos enseñan algunas ecuaciones sobre geometría muy sencilla, principalmente sobre columnas. Y nos este, pues nos enseñan a resolver el, el pandeo y colapsación de columnas. Sin embargo, pues la puede haber geometrías mucho más complejas donde se puede analizar este tipo de, de comportamiento que el, el sistema no resista la carga y de repente colapse. Previo a ello debe haber un un pandeo. Entonces, en la escuela nos enseñan a encontrar la carga crítica para diferentes tipos de columnas, diferentes relaciones de esbeltez y difer diferentes condiciones de, de frontera. El, la carga crítica se refiere a la máxima carga que va a soportar el, el sistema. Como lo vemos aquí, este, esta geometría ya la he usado en otros seminarios. Y este, pues prácticamente es como una viga curva este, doblemente empotrada. Pero la carga crítica nos referimos a este punto máximo de carga, donde la estructura ya no requiere una carga mayor, inclusive una carga menor colapsa la el fenómeno o la estructura. Si nos da tiempo, vamos también a hacer una viga curva, como este teclado, pero muy simple, para ver el, estos fenómenos de colapsación y post-colapsación. Entonces, el, esas geometrías son muy sencillas, pero por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos una estructura que está soportando unos tinacos de agua y bueno, se ve como, como colapsa. Y bueno, esas son cosas que hay que evitar o mejorar. Uno de los proyectos que yo he trabajado es este que está aquí en la parte superior. Eh, este, este dominio de estudio de esta de la parte superior es un tubo es un tubo de de hule este tubo de hule conecta del lado izquierdo el filtro de, del coche y del lado derecho en la salida conecta con el turbo el turbocompresor es para un motor turbo cargado y en este caso como el, el ducto está antes del turbo lo que el turbo hace es succionar a una gran velocidad genera un vacío en la parte interior del de la geometría el problema que se tenía con este con esta manguera es que al 80% de la carga del turbo, es decir, cuando no llegaba ni siquiera al 100% de su máxima presión de succión, la manguera se colapsaba en la forma en que estamos viendo. La colapsación era tan fuerte que por la, el vacío que se genera en esa parte, que lo que hacía era restringir el flujo, ya no pasaba aire. Y al no pasar aire hacia el turbo, pues el motor no daba la potencia que tenía que dar. La colapsación se presentaba al 80% de la carga crítica, de la carga máxima que podía aplicar el, el turbo compresor a esta manguera. Entonces se detectó el problema, se agregaron. Costillas, esas costillas que se ven ahí se, se agregaron, se, se cambió el espesor, se cambió a un material hule más rígido, y de esa manera se pudo evitar la colapsación en el rango de trabajo del turbo. Ya la colapsación se iba a presentar a unas condiciones de trabajo más grandes. Y bueno, así este, puede haber muchas estructuras que pueden colapsar. Eh, lo que vamos a hacer aquí, vamos a usar Abacus para, primero que nada, encontrar estos modos de colapsación y entenderlos. Bueno, para entenderlos, vamos a ver también hay unas ecuaciones que generan singularidad. Tenemos estructuras como las que, de, que tenemos aquí de este lado. Ok. Para igual que en vibraciones, la geometría o las ecuaciones características van a tener raíces. Cuando el sistema es de un grado de libertad, igual que en vibraciones, pues es muy sencillo, no? Por ejemplo, aquí tenemos, digamos, esta es una columna de un grado de libertad. Encontrar la carga crítica es muy fácil, o el, o el primer modo de vibración. Pero en, como vamos a ver aquí en, en el curso Igual que en vibraciones, hay varios modos de vibración en las columnas, en estructuras que están siendo sujetas a cargas y que pudieran pandearse y colapsar. Hay varios modos de colapsación y para cada modo de colapsación hay una carga crítica. Entonces, cuando tenemos sistemas complejos como estos, que son varios grados de libertad, nos va a quedar esta ecuación que la podemos simplificar. Y bueno, recordemos que esta ecuación es matricial y lo que necesitamos hacer es encontrar las singularidades pues, o las raíces para ese sistema eh, matricial. Entonces, igual que el eigenvalue, el eigenvector o el eigensystem de vibraciones, también para... Eh, colapsación tenemos una ecuación característica que debe ser igualada a cero o cero serían las raíces o los, las singularidades en este caso b es el vector de que va la cómo se va a deformar el eigenvector el vector propio característico la configuración de la de la estructura y lambda va a ser el valor de carga crítica entonces lambda, el eigenvalue, el valor propio característico, en este caso, nos va a reportar la magnitud de la fuerza con la que se colapsa la estructura. Bueno, una vez dicho esto, vamos a ver eh, los procedimientos, eh, los tipos de análisis que tiene Abacus para poder resolver estas estructuras. Normalmente lo que... Tenemos, es por ejemplo, podemos analizarlo con un análisis estático general que usa el método Newton-Raphson normalito. Tenemos otro que es Static Riggs, que usa el método Newton-Raphson modificado con longitud de arco. Y tenemos otro aquí en Linear Perturbation que se llama Buckle. Ahorita vamos a pasar, si nos da tiempo, por la mayoría de estos y también se podría resolver la colapsación usando dinámico explícito o dinámico implícito. Pero vamos eh, uno por uno. Y lo primero que me gustaría ver, mostrarles, son los modos de colapsación de geometrías simples. Lo que hagamos aquí en geometrías muy sencillas, se va a poder extrapolar a geometrías. Complejas, ¿no? Entonces, para no estar perdiendo tiempo en preparar geometría, limpiar geometría, vamos a trabajar con vigas o columnas, bueno, elementos vigas que ahorita van a representar columnas. Entonces, voy a crear una columna y va a ser deformable. En el dominio 3D, los elementos que vamos a hacer son que vamos a usar son 1D, pero los vamos a usar en un dominio de estudio 3D. Y la forma en que lo voy a crear, como voy a usar elementos BIM, lo único que necesito son líneas. Entonces vamos a usar Wire, Alambre, de forma planar. ¿Okay? Y bueno, ya aquí este es el módulo de sketch de Abacus. Y voy a crear una línea recta, vertical que nos represente esa columna. Voy a fijar el punto inferior y la longitud. Le voy a poner 500 milímetros. Entonces, esa va a ser la, la longitud. Medio metro es algo que podemos fácil, fácilmente imaginar. Ya tengo ahí el alambre al que le voy a asignar las las propiedades de un tubo. En este caso vamos a usar, podemos usar cobre, podemos usar aluminio. Pero bueno, ya tenemos la geometría eh, o el dominio de estudio, también así se le puede conocer. Las propiedades, vamos a crear un material este, aluminio. Y vamos a definir su módulo de elasticidad. Bueno, aquí en la descripción le voy a poner que las unidades, recordemos que ABACUS no tiene, no usa unidades. Las unidades son nuestra responsabilidad y como analistas o ingenieros, las unidades que nosotros usemos deben ser consistentes. En este caso, el sistema de unidades que nos gobierne es el sistema internacional. El sistema internacional, el sistema de unidades eh, por default o por omisión es metro, kilogramo, segundo. Sin embargo, la industria automotriz, aeroespacial a nivel mundial, usan el sistema de unidades internacional donde la longitud se expresa en milímetros, la fuerza se expresa en newtons. El tiempo se expresa en segundos. ¿Y qué me falta? La masa. La masa se expresa en megagramos o bien la podemos expresar en toneladas. ¿Okay? Con esas ese sistema de unidades es consistente y cuando tengamos presión las unidades van a ser Newton sobre milímetro cuadrado. O bien esto básicamente son, directamente son megapascales. ¿Okay? Y bueno, unidades de energía ahí también van a estar milijoules y watts. Bueno, ya están ahí las unidades porque a veces es importante si nosotros compartimos nuestros modelos 3D con otras personas, pues deben saber qué sistema de unidades estamos usando para no combinar, por ejemplo, libras con, con este, kilogramos, etcétera, etcétera. Si no, los resultados van a ser inconsistentes. En este caso, en este sistema de unidades, el módulo de elasticidad del aluminio son 69 gigapascales, pero estamos en Newton milímetro. Aquí tendríamos que poner 69.000. mil. O podemos poner 69 exponencial 3. Son 69 mil newton sobre milímetro cuadrado, que son 69.000 megapascales, que esos son 69 gigapascales. La relación de Poisson 0.3. Con eso ya podemos... Encontrar los modos de colapsación. Si vemos la ecuación, necesita el módulo de elasticidad, que es propiedad del material. Ya tenemos aquí E, el módulo de elasticidad. Y eh, propiedades geométricas, por ejemplo, I es el momento de inercia, L es la longitud del, del, de la viga. Entonces, con esto ya podemos con esta característica que acabamos, que acabamos de crear la parte elástica del material es suficiente para que encontremos los modos de colapsación. sin embargo como probablemente nos dé tiempo de hacer análisis dinámicos para que el sistema dinámico funcione debemos de capturar la inercia y para capturar la inercia la energía cinética necesitamos definir la masa y la masa la densidad de masa del aluminio es 2.7 toneladas por metro cúbico. En nuestro sistema de unidades va a ser 2.7e a la menos 9 megagramos o 2.7e a la menos 9 toneladas sobre milímetro cúbico. Bueno, ya es la densidad, es solo por si vamos, llegamos, nos da tiempo en una hora de hacer también análisis dinámicos. Entonces, esas son las propiedades del, del material. En este caso vamos a usar elementos viga. Entonces necesito crear sección viga. Es el nombre que le estoy poniendo. Aluminio. Podemos poner aquí cualquier no, nombre. Sección beam, aluminio, como querramos. Entonces no es sólido, no es shell es viga. ¿Okay? entre más discretización eh, tenga el sistema, por ejemplo, si es sólido, solo definimos el material, un, una, un parámetro. si es shell, tenemos que definir dos parámetros, material y espesor. y si es bin, son tres parámetros, necesitamos definir material, este, sección transversal y orientación. Entonces, ahorita vamos a usar secciones BIM y le vamos. Aquí me está preguntando qué perfil vamos a usar. Vamos a suponer que este es un tubo de aluminio. Entonces, aquí tengo el icono para crear perfiles, secciones transfer, transversales. Nombre del perfil: tubo. Profile guión medio tubo y uso la geometría pipe. Box es un cilindro sólido, pipe es diámetro interior, diámetro exterior. Ah, perdón, box es como un, un rectángulo. Circular sería una barra sólida re, circular, rectangular, hexagonal, trapezoidal, viga I, viga L, viga T, arbitrario no, o generalizado. Box es como si fuera un PTR, es un tubo cuadrado que tiene espesor. En este caso, vamos a usar pipe, tubo circular. Y aquí está la creación. En este caso, vamos a decir que es de, un, de media pulgada de diámetro, entonces el radio sería 6.35. Vamos a decir que el espesor es de un milímetro, es algo delgado, ¿no? Quizás las dimensiones no sean eh, adecuadas, pero bueno, según ya cuando estemos haciendo un proyecto hay que dar los valores correctos que estén ahí. Es un, más o menos un tubo de aluminio. Okay. Básicamente eso es lo que hay que dar aquí. Entonces estamos usando una sección transversal, el material, parámetro 1, parámetro 2. Asignamos esa... Eh, orientación aquí todo lo que caiga en esa geometría lo va a meter en un set de nodos que se llame all y un set de elementos que se llame all quizás después sea necesario que lo usemos y le asigno la propia ok ya tengo ahí este asignada la sección pero no he orientado la, la viga okay. en, en este caso no creo que haya mucho problema como es circular, el momento de inercia es el mismo. Cambiaría si, si, el este, si usamos una viga y no es el mismo momento de inercia esta viga con esta carga o esa misma viga pero horizontal con esta carga. O sea, su respuesta, su momento de inercia cambia. Entonces... Por eso es importante la, la orientación de la viga. En este caso estamos hablando de un, este, una sección transversal circular. El momento de inercia va a ser el mismo, pero de cualquier manera necesitamos este, orientarlo. Para orientar la viga tenemos esta, este icono que así, se usa para asignar la orientación de las vigas. Acá abajo me pregunta. ¿Qué es lo que voy a orientar? Seleccionamos la viga o la línea. Que ya teníamos un set creado. Vamos a usar el set 1 para que, set all, para que no esté, esté creando más sets. Entonces, todos esos elementos van a tener esta orientación: 1 y 2. Cuando, ahorita que creé la, el pipe, pues es un círculo, no hay tanto problema. Pero cuando creamos este rectángulos, ahí sí hay que tener cuidado. Porque, por ejemplo, box, aquí, aquí está el eje 1, sería este de aquí, y el eje 2 es el de acá, para que sepamos cómo hay que hacer la orientación. Una vez que ya está ahí creada la orientación, asignada la orientación. Podemos visualizar aquí en el menú View, Part Display Options, General, en la parte de hasta abajo tenemos Idealizaciones, Render Beam Profile, y ahí está nuestra viga. Así es como se vería en, en la realidad, ¿no? Es una viga un poco larga. Esa es eh, la asignación de elementos vigas. Estamos usando elementos 1D. En un dominio de estudio 3D. Ahora vamos a hacer el, el, el ensamble. Vamos a introducir una pieza. Y para avanzar un poco rápido, vamos a representar estos cuatro condiciones de frontera diferentes en una misma geometría. Entonces, para eso voy a usar este que es crear un arreglo lineal. Y aquí vamos a ponerle eh, que use este eje. Vamos a separar los 500 medio metro, ahí tendríamos cinco, solo necesitamos cuatro para las cuatro condiciones de frontera que tenemos aquí, uno, dos, tres, cuatro, bueno, no lo tiene A, B, C, D. Entonces ya tenemos ahí nuestras cuatro vigas que vamos a analizar de, de entrada y las vamos a ir trabajando, quizás en algún momento las tengamos que separar. Ya tengo las cuatro vigas y vamos a empezar con un procedimiento este, estático, el cual no es el correcto. ¿no? Entonces, este modelo lo voy a llamar estático o estática. Y vamos a crear el step 1 usando el procedimiento estático general que con, considera todas las no linealidades. Descripción. Pandeo, vamos a activar la no linealidad geométrica y vamos a darle OK. Los resultados que vamos a obtener no son los correctos, pero vamos a, a ver qué resultados nos da, porque si uno ve la imagen, pues lo más lógico es que hagamos un análisis estático donde le aplicamos las cargas. Sin embargo, este procedimiento no nos va, no es capaz de. De encontrar la colapsación solito. Necesitamos darle una ayuda o hay un procedimiento especial para poder llegar a estos modos de colapsación usando un procedimiento estático. Entonces ya está el procedimiento estático, un solo step. Y eh, vamos... Voy a graficar la, la carga y la fuerza. Más o menos como esto que tenemos aquí, desplazamiento. Vamos a graficar el desplazamiento del, eh, la, del extremo libre, donde se aplica la carga, y la fuerza de reacción que vamos a tener en el empotre. Entonces, vamos a escoger una viga. Yo creo que el, el C podría ser el que... Al final de cuentas todos nos van a dar curvas, pero vamos a, a fijarnos en C. Entonces, eh, History nos va a servir para crear eh, las gráficas en forma de, de chart, como esta de aquí. Esta se puede crear usando History Output. Entonces, aquí tengo History Output. Ya tengo un history output que siempre está por default. Normalmente me va a graficar las energías. Energía interna, energía potencial, energía disipada por plasticidad, energía disipada por este, fricción seca. Todas las energías ahí las va a calcular Abacus. Y siempre está por omisión ese. Pero vamos a crear uno que se llame force. En este caso va a ser de la viga. C, porque es A, B, C. En el step 1, bueno, solo tenemos un step. Y ah, necesitamos crear un set. Bueno, vamos a crear el set, a ver si no. Aquí, en, a nivel de ensamble, tengo set. Y vamos a crear el set del inferior, in C, de la opción C. Entonces, Aquí está la viga A, B, C. Esta sería el, el extremo inferior C. Ahora sí ya lo tengo aquí. Entonces vamos a usar el Z, que es este puntito de aquí abajo. Y en ese punto lo que me interesa es la fuerza de reacción. En este caso, 1 es X, 2 es Y, 3 es Z. Quiero la fuerza de reacción en Y. ...para cada incremento... ¿okay? ...cada incremento... ...y vamos a crear otro... ...voy a necesitar... ...otros... ...otros C... ...que va a ser... ...superior C... ...entonces... ...seleccionamos el extremo superior... ...y ese va a ser... ...el superior C... ¿no? ...superior C... ...inferior C... ...y vamos a crear entonces... ...en este caso... El desplazamiento de la parte superior-sub-c. Y igual va a ser los resultados en un set. El set ya lo creamos, se llama set sub-c. Cada incremento y queremos los desplazamientos de la dirección 2 que pertenece para este sistema de coordenadas globales al, al eje y. Entonces ya tengo ahí esos, esos valores. Cuando esté resolviendo, automáticamente me generará estos resultados. Estos dos que acabo de crear y el que está por default de las energías. ¿Okay? Eso es en el módulo STEP. En el módulo interacción, no van a interactuar, interactuar entre ellas. No hay contacto, no hay transferencia de calor. No hay interacción. Entonces, vamos a las condiciones de frontera. Y las condiciones de frontera las vamos a definir exactamente igual como están aquí. Entonces vamos aquí control T eh, para ocultar el árbol. Y hay, por ejemplo, la parte inferior de A, de C y de D están empotradas. Entonces vamos a crear una condición de frontera que se llame BC. Empotre en en potre inferior va a ser para A, para C y para D. Empotre inferior de... Y podemos usar este de simetría, antisimetría, empotre. Podemos crearlo inclusive desde el step inicial. El step inicial significa tiempo cero. Y vamos a seleccionar del viewport, que solo use los vértices. Y sería empotre en el A, en el C y en el D. Entonces aquí el set le voy a poner este inferior empotre, como nombre del set. Y lo desempotramos, ya estarían ahí empotrados. A, C, D están empotrados. El sistema B en la parte inferior, si nuestro sistema de coordenadas es así, digamos que esto es X, esto es Y, y Z saldría de la pantalla, entonces este sistema rota, tiene la posibilidad de rotar respecto a Z entonces así es como le vamos a poner a este eh, a este extremo libre ok en el chat Daniel Hernández perdón tengo que salir este muy bien explicado el tema. Espero puedan compartir el video para ver la explicación completa. Claro que sí, Daniel. Bueno, entonces, eh, aquí vamos a crear el step, la condición de frontera inferior B, que es, vamos a usar este desplazamiento rotación. Entonces seleccionamos el punto inferior B y le decimos que en X no se puede desplazar, en Y no se puede desplazar, en Z no se puede desplazar, no puede rotar respecto a X, no puede rotar respecto a Y, pero sí puede rotar respecto a Z dejamos libre Z. Eso representaría un buje o un tornillo, hay un, una articulación o un par cinemático de revolución, según se maneja en cuando estudiamos mecanismos, par cinemático de rotación. Bueno, entonces ya tenemos las condiciones de frontera de la parte inferior. Vamos, en la parte, en A, en el inciso A, está libre, solamente se aplica carga. Bien. En el inciso... B se puede desplazar en Y, pero no en X ni tampoco en Z. Y puede rotar solo respecto a Z. Es el único que A. Ah. B y C tienen las mismas condiciones en la parte superior. Entonces vamos a crear condición de, sub, de frontera BC, boundary condition, ion, sub-b. Ion, once desplazamiento rotación seleccionamos el punto superior A presiono la tecla shift el punto superior B y esas serían los extremos superiores B C y bueno en X no se desplazan en Y sí para que se pueda comprimir en Z no y solo puede rotar respecto a z. Solo nos faltaría eh, la condición de frontera superior de eh, la viga D. Entonces vamos a crear la condición de frontera superior de, seleccionamos el punto D, este, el set sería superior-D, y en X no. Se desplaza en Y sí, Z no, y no puede rotar en ningún, está empotrado en este bloque. Pues ahí están ya las condiciones de frontera. Bueno, puedo aplicar una carga o puedo aplicar un desplazamiento forzado. Cualquiera de las dos cosas debería de funcionar. Vamos a aplicar una carga P. ¿Okay? La carga es la misma en todos, entonces en, en, un solo, en una sola defin, definición se lo vamos a aplicar a todos. Es una carga concentrada y lo selecciono en los vértices, en los cuatro vértices. Eh, puedo poner, bueno, en la dirección 2 le voy a poner una carga, pues no sé, 1000 Newtons negativo porque va en la dirección negativa y ahí está la carga ok mil newton son 100 kilos ¿Okay? con eso debería de bueno aproximadamente 100 kilos porque hay que dividirlo entre la gravedad que es 9.81 pero casi 9.81 es 10 entonces son aproximadamente este, 100 kilogramos en cada en cada tubo que la geometría es eh, es de media pulgada, fácil lo va a aguantar. Pero vamos a ponerle una tonelada. O sea, 10.000 newtons. Aproximadamente una tonelada. Bueno, ahí está la carga. Y después, este es todo lo que hacemos en carga. Hay que hacer la malla. Pues voy a apagar el, la visualización del, del BIM. Y me dice que tamaño 50, son 500. Vamos a ponerle 25. Eso es más o menos el tamaño de elementos. Son las semillas. Y hacemos la malla. Cambia a color azul. Aquí no se ve bien la malla, no se ven los nodos. Para poderlo visualizar aquí en, en View, Part Display Options, Mesh, podemos activar. Muestra la etiqueta de los nodos, muestra la etiqueta de los elementos. Y aquí está, ¿no? Nodo 21, elemento 20, nodo 20, elemento 19, y así se va. ¿no? Entonces ya está hecha la malla. Y bueno, ya lo que faltaría es grabar lo que tenemos aquí. Voy a crear una carpeta pandeo y en esta carpeta pandeo vamos a, a salvar el archivo con el mismo nombre pandeo.cae y vamos a definir el c como ese directorio de trabajo todo lo que mandemos a resolver ahí se va a guardar entonces, vamos a movernos a esa carpeta. Está aquí en I. Pandeo. Ahí está mi archivo. Cae. Y este. El Journal. Entonces, vamos a crear el Job. Vamos a ponerle nombre Static. Porque. Pues ese es el procedimiento que estamos usando en el modelo estático y vamos a usar cuatro CPUs para que resuelva más rápido y parece que ya está todo, ¿no? Eh, genera un archivo rec por si Abacus se cierra inesperadamente con este se puede recuperar. Vamos a mandar a resolver nos debe generar un archivo input, ahí está static input, y ya va a empezar a resolver. El LSK dice que está resolviendo, y acá tenemos el monitor. Con este procedimiento realmente lo que va a hacer es un análisis prácticamente de compresión. Ya terminó, vamos a darle aquí ismis. Y resultados. Entonces, ahí está mi simulación usando el procedimiento estático, que no es el recomendable. La, la viga no colapsa. Se está únicamente este, comprimiendo. Voy a. Ahí está. exagerado los desplazamientos. Eh, 150 veces. ¿no? En realidad no se, no se nota mucho la compresión. Pero como podemos ver, no presenta el modo de colapsación. ¿Ok? Entonces, esa es la forma incorrecta de hacer un análisis de colapsación. Muchas veces lo vamos a hacer eh, o pensaríamos el procedimiento estático como nuestra primera solución, pero no, como vemos, no reporta bien los resultados. Vamos ahora a ver el... El procedimiento que se llama Buckle. Entonces, Control T para este, que aparezca el, el árbol y vamos al siguiente procedimiento. Vamos a copiar el modelo y lo llamamos Buckle. Buckle va a ejecutar, es, va a resolver la eigen equation. O la ecuación propia característica, esta ecuación que está aquí, y va a encontrar las raíces o las singularidades de, de esta ecuación matricial, encontrando los modos de colapsación y las cargas críticas, que sería lambda CR. ¿Okay? Entonces, ya tenemos Buckle, vamos aparte, eh, el procedimiento. Lo vamos a reemplazar, ya no es estático. Usamos reemplazar. Nos vamos a General Perturbation, Buckle. Usamos el procedimiento lanchos. Bueno, no, no, vamos a ponerlo en español, pandeo. Y vamos a pedir tres modos de colapsación. Ok, bueno. 13 modos de colapsación, porque tengo 4 ahí. Entonces, 13 modos de colapsación y 13 cargas críticas. Eh, la carga la vamos a cambiar. Normalmente podemos usar una carga unitaria, es suficiente. Vamos a ponerle aquí menos 1. Para que entendamos el lambda cr, la carga crítica va a ser calculada en base a esa carga que está ahí. ¿Okay? Bueno, ya tenemos ahí las cargas, los resultados, entonces vamos, la malla es la misma, vamos a crear el procedimiento, perdón, el job para que resuelva Buckle. Igual usamos cuatro CPUs, un GPU. Y mandamos a resolver. Entonces aquí en mi carpeta ya va a aparecer vocal input. En la misma carpeta de pandeo. Y ya terminó. Entonces vamos a ver los resultados. Ah, perdón. Los resultados. Y vamos a ver. Ahí está el primer modo de colapsación del extremo izquierdo el cual coincide con este modo de colapsación, simplemente se está torciendo. Ese modo de colapsación se va a presentar y la carga crítica es de 428 Newtons. Usé la carga unitaria. Entonces lambda va a ser 428 veces la carga que yo puse aquí. Entonces, en este caso es este Pico de aquí, donde la, la curva cambia de pendiente, cuando la pendiente de esta curva es cero, ese valor en carga son 428.13 newtons. ¿Okay? Eh, ese es el primer modo de vibración, el de vibración, modo de colapsación, por supuesto que es el que está más débil, ¿no? Este es más rígido, está empotrado de los dos lados. Este es más rígido, este va a ser más rígido. Entonces, el segundo modo de colapsación es igual a 428. Vamos a hacer el render para que se vea un poquito mejor. O de Display Options, Render Beam. Ahí están. Entonces, resulta que en 428 tenemos el modo de colapsación en la dirección X. Y en la, en la misma carga crítica se presenta el modo de colapsación en... A ver, vamos a ver. Desde arriba. Ahí está. Esto es... Ah, tiene, esa es la, la, la forma en que se colapsaría. Sería en el plano XZ, diagonal, hacia un lado hacia el otro. Lo que quiere decir es que esta geometría presenta modos de colapsación ortogonales. En vibraciones también se presentan modos de vibración ortogonales. Se presentan al mismo eigenvalue, a la misma carga crítica, pero este, la configuración es similar, pero en sentidos opuestos. ¿Cuál se presentará? Depende de la carga que se aplique. Ese es el, el segundo modo. Estamos en el modo 1. Aquí está, modo 2. Y el modo 3 se da aquí en la, en la tercera. Eh, en la segunda viga, el inciso B, bueno, este se fue a la derecha, a la izquierda, el modo es el mismo, ¿ok? Y la carga a, a la que colapsaría sería 1710.3 newtons, ¿no? Es el modo 3, igual como la geometría, el, si es una sección transversal circular, debe de tener, este, que, modos ortogonales, bueno, no presento el modo ortogonal, y... Ah, no, no, porque solo rota respecto a Z. Entonces está bien. Y aquí está el cuarto modo de vibración. La carga crítica a la que se colapsaría sería 3489.9 Newtons. Y como podemos ver, es igual a la que nos, nos muestran en el, este, en el sistema inciso C. Y bueno, luego se presenta. Hay un segundo modo de colapsación en el A, que sería 3839. ¿Cuál se presenta, el 1 o el 2? En este caso va a depender mucho de la velocidad a la que se aplique la carga. Y para hacer eso este, hay que hacer un análisis dinámico. Pero si es un análisis en la que la carga se aplica muy lentamente, siempre se presentará el modo 1. El modo... 6, que es este pandeo. Y bueno, hasta acá, hasta los. hasta el modo 7 se está presentando. se nos están combinando porque. pues puse todos juntos. Lo ideal era haber puesto uno solo, pero para no estar mandando a resolver cuatro veces el modelo, pues de un golpe podemos hacerlo. ¿no? Pero bueno, el modo de vibración, de colapsación, de. El inciso D se presenta, como está empotrado en la parte superior y en la parte inferior, pues es más complejo, es más rígido y necesitaríamos una carga de 6,805,9 newtons, como 800, 680 kilogramos, casi un poquito más de media tonelada. Entonces, ese es la, los modos de de colapsación usando buckle, ¿ok? Ahora eh, esto es, es hicimos eh, bueno podemos hacer colapsación y post colapsación, ¿ok? Entonces para que podamos hacer ya sé cuál es la carga crítica como aquí por ejemplo, ¿ok? La estructura colapsó pero después se volvió a hacer rígida y no, no falló totalmente. Esos tinacos no se fueron hacia, hacia abajo y no destrozó casas o no mató gente. Lo que pasa es eh, que la estructura, como se ve en esta imagen, pierde rigidez, pero llega un momento en que se vuelve a, vuelve a ser rígido. Esto no se fue hasta abajo. Entonces, es importante saber, ok, ya sé que va a colapsar con una carga crítica, pero ¿qué va a pasar después de que empiece a colapsar? ¿Se va a destrozar totalmente o va a, a adquirir, va, no perderá toda la rigidez y, y no habrá mayores daños? Es por eso que necesitamos hacer ese análisis de post-colapsación. En este caso, podemos hacer dos. Podemos usar el análisis estático, pero tenemos que uh, ayudarle a, a Abacus estándar a que sepa cómo se va a deformar la geometría, cómo va a colapsar. Para eso, hay un, una instrucción que se llama Imperfections. Eh, No recuerdo bien cómo se llama aquí en Keywords, en la I, Impedancia, Incidencia, Incremento, Interface, no, este. perturbaciones eh, ya se me olvidó cómo se llama ese ese keyword Ay, a ver, vamos aquí <coughs> eh, imperfections imperfection entonces aquí imperfección, aquí está. Esta opción es usada para introducir imperfecciones geométricas a un, medio, a un modelo para análisis de postcolapsación. Eh, no se puede usar a través de la interfaz gráfica de la VacuScale, entonces lo vamos a tener que hacer a través del este, input file. Nos sirve que vemos cómo usar input files entonces tengo dos archivos vocal, y tengo static entonces vamos a abrir static aquí está este mi archivo el que realmente el que resuelve el vacuosa estándar y vamos a modificarlo para que capture las imperfecciones de los modos de colapsación, es decir, vamos a tomar estos resultados de colapsación, cuál es la tendencia que tiene la estructura a flexionarse, a deformarse, lo vamos a meter como imperfecciones al abacus estándar y debe de colapsar de esa misma manera. Como podemos ver, el eigenvector está normalizado, aquí está 1. Realmente lo que estamos viendo es un milímetro. Está deformado 150 veces. Lo voy a deformar uno, el valor real. Ese es, ese es el, el eigenvector, ¿no? Casi ni se aprecia. ¿No? Este, no se ve. Para que lo podamos ver, hay que exagerar la deformación. ¿no? 150 veces. Pero bueno, entonces aquí está mi análisis de elemento finito, el. el, el el static, el archivo static. Y vamos a ver cómo agregamos imperfection. Entonces, la instrucción es imperfection. Control-C. Y lo usa Abacus estándar. Abacus estándar es este procedimiento, el static. Ya me perdí, aquí está. Esto, esto se resuelva con Abacus estándar. Entonces, lo podemos usar en Abacus estándar y Abacus explícito. ¿Ok? Eh, Dice eh, que va a nivel de datos a, a, en Model Dara. Model Dara es fuera del step. Lo voy a poner justo después de Assembly. Aquí está Assembly, Enter. Y ahí está. Empiezo mi, mi comando imperfection. Voy a poner aquí varias para que lo identifiquemos. Esos son comentarios. Esto es lo que nosotros estamos agregando. A nuestro archivo static. De hecho, de una vez lo voy a guardar con otro nombre. Vamos a decirle guardar como static-imperfection. Esas imperfecciones las vamos a tomar de un análisis previo. Dice: los parámetros opcionales son file. Entonces los parámetros van sobre la misma línea. Le ponemos file igual. Dice, este parámetro es igual al nombre de los resultados, ya sea fil o .odb. Aquí en este, en Bocl tenemos Bucl -odb, que es, ese odb es el archivo que estamos viendo aquí. Aquí podemos ver en este, el archivo que estamos visualizando es Bucl odb Ahí están los resultados de los modos. De, de vibración, de vibración, de pandeo. Entonces, ¿de dónde voy a sacar los, los, las imperfecciones? De buckle. ¿Ok? Ahí está. Bueno, todavía no terminamos. Ya le dijimos de dónde. Este input es otro formato, tendríamos que decir nodo tal, cuánto se desplazó, pero lo vamos a sacar directamente del ODB. ¿Ok? Luego, este parámetro es requerido si usamos file. Estamos usando file, entonces. Step. En este caso, solo hay un step, el step 1. ¿okay? Bueno, se llama step 1, pero es el primero, ¿no? Entonces, step igual a 1. Y después dice el incremento, este parámetro es igual al número de incrementos. En realidad fue un solo incremento, pero hay algo interesante aquí. Si este parámetro no, lo omitimos, Abacus usará el último incremento. Entonces, no lo pongo y que use el último incremento. Estos son parámetros opcionales, estos dos de aquí. En set, este parámetro es igual al, al set de nodos. En este caso, quiero que lo aplique a todos. Entonces, si lo omitimos, si este parámetro se omite, las imperfecciones serán aplicadas a todos los nodos del, del, del modelo. En este caso, pues son las cuatro vigas. No usamos File, esto no nos corresponde. Entonces, aquí está. Y líneas adicionales para los modos de colapsación. ¿Ok? Eh, usando un, un Linear Perturbation. Modo 1. Entonces, Enter, Modo 1, Factor de Escala. Como les comenté, el primer modo que se va a presentar o el que tiene mayor probabilidad de que se presente es el modo 1. Y entonces el factor de escala le pongo 1.0. Para el análisis estático, 1.0 está bien. Para análisis dinámicos explícitos, esos valores deben ser muy pequeños. Luego vemos por qué, por, por la masa que se agrega. Pero bueno, entonces estamos en el modo 1. El modo 2, que es ese, le vamos a dar el mismo factor de escalamiento. El modo 3 es este de aquí, 3, 1.0. Es decir, es el primer modo de esta, de esta viga. El modo 4 es el primer modo de esta viga, factor de escalamiento 1. El modo 5 ya es el segundo modo del A. Entonces, al modo 5 le voy a poner un factor de escalamiento pequeño porque es un análisis estático y es más fácil que se presente el modo que el 2. El modo 6 es otra vez eh, igual. Sería el tercer modo de la viga A. Entonces, el modo 6, igual un fa factor de escalamiento muy pequeño. Luego, el modo 7, aquí ya son varios, se va a presentar. Bueno, por haber metido este, todos, todas las vigas juntas, lo ideal sería, eh, lo ideal sería haberlos separado. Entonces al modo 7 le voy a poner 1.0. Y bueno, ya 8, 9 y 10 se combinan. Yo creo que hasta ahí le vamos a dejar. Los otros no nos, no nos interesa que participen. O no es que no nos interesen. No, es un análisis estático. La probabilidad de que se presenten no es baja. Bueno, ya modificamos el archivo static imperfections. Lo grabamos y ahora... Vamos a mandarlo a resolver. Estamos aquí en el disco I. Control C. Le ponemos aquí CD. Y luego me cambio al disco I. Y ya estamos ahí. LS asterisco punto input. Y aquí está mi archivo. Static Imperfections. Input file. Lo vamos a mandar a resolver con el comando abacus. Job igual abacus. Uh, perdón. Static imperfection, CPUs igual a 4, interactivo. Interactivo. Ya estamos resolviendo, es el mismo análisis estático anterior, solo que ahora le metimos las imperfecciones y las imperfecciones las va a tomar de los modos de colapsación del análisis vocal previo. Y entonces, ahora sí, el ABACUS estándar, en su procedimiento estático, debe, de ser de debe ser capaz de capturar esos modos de colapsación. Ah, perdón, no le cambié la carga. Bueno, bueno, está fallando, porque la carga, vimos que era en qué. El primer modo de colapsación era 428. Y la carga que le pusimos es de 10,000. Bueno, por eso, por eso está, está fallando, pero no importa. Nos sirve para ver eh, qué pasó. Entonces, vamos a ver. Esto sería post colapsación. Entonces ya están aquí. Y vamos a cambiarle el, el escalamiento a uno Y bueno, ahí están los problemas que se presentan. ¿no? La viga... Está colapsando, o sea, se pandea, llega a la carga crítica y pues se colapsa, se cae. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Ay, ah, es que al primero no le puse carga. Ah, perdón. Bueno, o creo que sí, no sé, parece que no. Bueno, ahí se ve lo que es colapsación, ¿ok? O post-colapsación. Por supuesto que la primera no puede ser, parece que no le apliqué carga a la primera. Bueno, a ver, menos uno. Set7. El set7. Vamos a ponerle aquí pausa. Y vamos a ver aquí. Nodos. Sets. Elementos. No veo nodos. Nodos. Set 7. Iluminar. Le apliqué carga a las. A todas. Pero bueno. No está colapsando la primera. Eh, de alguna manera. Ah, ya sé. Nos están colapsando estas dos de aquí. Por los modos. Porque no. Porque le estamos aplicando. Vamos a Buckle. Estamos aplicando doble. El FAC, este 7 nos está metiendo ruido. Así que vamos a ignorarlo. Porque está. Le estamos afectando dos, dos modos a estas, justos dos del, del centro. El modo 7 en Buckle. estamos esta cosa. Ahí está. El modo 7 a estos dos de aquí. Le estamos aplicando dos veces con, con este. Entonces, bueno, este lo vamos a descontar. Y tiene que colapsar primero este de acá. Bueno, excelente. Ya eh, vamos a borrar esto. Y ya este. Ya borré. Eh, la imperfección del modo 7 que nos está afectando a estos dos de acá. <coughs> si los resolvemos por separado, eso no debería de haberse presentado, pero como los metimos en la misma simulación, ahí está el problemilla. De cualquier manera, debe de, de fallar, ya modifiqué el archivo y tenemos que volver a resolver para que actualice los, los datos y aplique las imperfecciones no dobles a la viga B y C. Lo primero que debe de colapsar es la viga A. Ah. Y bueno, es lógico que, que no termine la simulación porque estamos viendo que la viga se colapsa. Entonces, eh, vamos a ver el archivo punto da, eh, .sta. es el vocal imperfecciones, este es el, el .dat. El STA, el message, en el message debe de venir que hay eigenvalues negativos. Análisis, request, write, solution, divergente. Bueno, ahí están los resultados. No, no termina satisfactoriamente porque pues, la estructura se está colapsando. ¡Wow! Siguen siendo colapsándose estas dos. Bien. Eh, bueno, ese es análisis de colapsación y postcolapsación. Es más fácil que colapsen estas. Bien. Eh, ¿A qué hora son, son las 12? Bueno, ya eh, resolviendo separadas las vigas, tenemos el, el sistema resuelto. Bueno, ya... Ya está el, el, el curso a grandes rasgos. Las geometrías son muy sencillas. Los procedimientos eh, que usamos para esta geometría sencilla es lo mismo, el mismo procedimiento que se puede usar para una geometría compleja, ya sea como una geometría la que tenemos aquí o como la estructura de los tinacos que están por allá. Esto también... Esta es una embarradita del, de, del curso o de lo que se puede hacer con colapsación. Hay muchas cosas más. Como les comenté, si es un análisis dinámico, por ejemplo, un, un impacto, un dropbox, un, un, drop un drop test o un crash, también se puede uh, usar. Entonces, eh, con esto puedo decir que concluimos el cumplimos con el objetivo ver qué es colapsación y post colapsación ah, bueno faltaría ver lo de no sé dónde lo dejé lo de la viga, aquí está. Esta es la viga curva. Y eso es, no resuelve porque se quiere pandear. En este caso estoy usando análisis estático, análisis estático con estándar. A ver, vamos a ver si tengo aquí el otro cómo se este se llama buckling 1. estabilizador. Y esta es la misma solución pero usando estabilizador y eso es lo lo que pasaría Llega un momento en que la la viga se va, se despega y bueno, es igual post colapsación del, del sistema. Eh, bueno, creo que con eso podríamos concluir el seminario del día de hoy. Eh, si tienen preguntas o comentarios, por favor, por favor pueden desarrollarlas a través del chat o bien pueden desarrollarlas eh, por, por la opción de QIA de, de lo que vimos el día de hoy o si les interesa ver algún tema en especial de hecho creo que ya nada más nos falta hay un seminario más que propusimos creo que el que sigue es metal forming Si a ustedes les interesa un tema en especial, este, pues pueden ahí solicitarlo en el en el chat o nos pueden mandar un correo o hablar por teléfono. Y este y lo, lo atacamos. Aquí está creo que es este no bueno ya me están acá soplando que son dos los que faltan y, y a ver nos falta conformado de metales y mecánica de la fractura ah, pues los dos temas son interesantes entonces, eh, pues bueno, si no hay preguntas, creo que podemos dejar el aquí el, el seminario del día de hoy. les agradezco mucho su participación y nos vemos en el próximo seminario web. muchas gracias, que estén muy bien que tengan mucha salud